Buenos días para todos los maestros y maestras que ya se conectan a esta hora en un encuentro más de charlas con maestros, un espacio diseñado para honrar la labor de los maestros y maestras de todo el país. Así, desde el día 8 de mayo hemos sido fieles semana a semana con el encuentro de charlas con maestros, un espacio para honrar la labor de cada uno de ustedes y para rescatar sobre todo esas experiencias significativas que nos han ido mostrando a lo largo y ancho de todo el país. Poco a poco se han ido sumando a este espacio miembros de diferentes, como de las diferentes comunidades educativas, directivos, padres de familia, universidades, entidades aliadas, maestros y tutores del SENA. También se nos han conectado los tutores del PTA. Y a cada uno de ellos, definitivamente, les enviamos un saludo afectuoso y caluroso, porque son fieles viernes a viernes conectándose en este espacio. Nosotros queremos, por medio de charlas con maestros, seguir ratificando nuestra condición de aprendices, un papel indispensable en la labor de cada uno de nosotros, y así poder seguir invitando a que se conecten. Desde distintas regiones ya nos reportan audiencia, desde Chiriguaná Cesar, desde Cúcuta, desde el Tolima, desde Pereira, Quibdó, también desde Génova, Quindío, desde Florida Valle, Río de Oro, Cesar, El Carmen, norte de Santander, Corregimiento de Santa Bárbara, del municipio de Pasto, Corregimiento de Irrá, Quinchía, del departamento de Risaralda, Tunja, Boyacá, desde Piedecuesta, Popayán, Bucaramanga, Valle del Cauca. Hoy queremos también hacer mención de tres personas que se conectaron desde muy temprano y que ya nos enviaron sus saludos: a Álvaro Urbina de Cúcuta, a Daniel Molina de Florida Valle y a Judy Martínez de Bogotá. A estos maestros que, fieles a nuestra cita de cada viernes, se conectan desde muy temprano dispuestos. A la fecha se han desarrollado 10 charlas en las que hemos estado fomentando en un primer bloque la esencia, la vocación, la pasión de los maestros y maestras. Con ellas estuvimos a Diana Gudelo, a Mari Carmen Díez, Alejandro Sanz y también a Álvaro Restrepo, quienes rescataban el maestro como un hacedor, como un fabricante de alas, el maestro como un apasionado que se entrega a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Hemos tenido también otro bloque de charlas orientadas a la reflexión de la escuela como un espacio mágico de transformación. Allí tuvimos a Francesco Tonucci, a Maritza Chávez y también a Patricia Redondo. Y por último, hemos estado conectados con la posibilidad de abrazar la lectura, de abrazar la pluma para leer, para escribir. Y allí hemos contado con Héctor Abad Faciolince, con Irene Vasco y recientemente con William Ospina. Hoy con un invitado muy especial a quien ya estaremos presentando y que le daremos el espacio para continuar reflexionando sobre la educación en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos difíciles. Les invitamos a seguirse conectando por medio de nuestras redes sociales, el canal de YouTube y Facebook del Ministerio de Educación Nacional y de esta manera seguir ampliando esta gran familia que ya hemos empezado a consolidar, esta gran comunidad de interacción en la que hemos consolidado. Leemos atentamente sus mensajes, les escuchamos atentos, escuchamos sus comentarios y hoy será de manera especial cada uno de sus comentarios y preguntas un espacio de interacción con nuestro invitado. Le doy la palabra a la vice, como ya es costumbre, para darnos su saludo inicial y para empezar con nuestra nueva cita de charlas con Encantada se maestros. marcha de Adelante, la vice. ciudad como queriendo dar un paseo. Jason, muchas El gracias. repaso de las Igual horas que que han todos los estado viernes, un tratando de sacar el saludo sustento del maestro. especial Veo a todas transportados por el nuestras sol, maestras, maestros, mirándose, directivos, tirando la atarraya para docentes, que en ella equipos de caiga el róbalo secretarías de o la mojarra educación que nos para el están sustento del acompañando. día. Jason lo Y ya decía y lo comienzan a caminar por el estamos borde de la reiterando playa las pirámides que llevan todos en su en cabeza los la bandera encuentros con de corta estos flecha. viernes. Sí, Se todo nos eso en volvió un un espacio bellísimo Juan, ya, pero ¿por qué cuidado, no ya analizamos lo el tema estamos propuesto? No, si añorando, les ya hay parece, expectativa y si frente habiendo a tienes, cada una de estas comienzo yo, pues posibilidades de acabo de encontrarnos con aplicarme severo unos seres lamparazo maravillosos que nos que han ha ayudado a fraccionado el dinamizar crucigrama del debates Econolulo en torno a Advertiser, diferentes que es temas de diario del lo cual soy educativo. no Y yo creo solamente que un asiduo lector, sino en ese suscriptor y recorrido que columnista. hace Mire, Edison frente solamente a por las un instante, posibilidades de acuerdo, Juan encuentro que hemos Carlos. tenido en estos meses, Imaginen han salido una temas caminata centrales por y el muelle de los fundamentales que hoy Pegasos hacen con el parte calor de meridiano la que agenda y agobia están y usted puestas en la lleva en su discusión mano un helado central que icono de tenemos en galleta este momento. parafraseando para Creo que el lugar refrescar y el el rol del paladar, maestro ha para sido uno de los aliviar las temas papilas fundamentales, gustativas. Y valorar, le entra la visibilizar bendita las tentación de condiciones y las pegarme formas el como han venido tradicional trabajando mordisco y a la cómo han punta de la respondido y galleta cómo de han adaptado y se han inventado estas posibilidades de encuentro con los estudiantes, con los niños, con niñas, adolescentes en sus hogares. ¿A través de qué formas? De las herramientas que el contexto nos está permitiendo
tener en este momento, que sabemos claramente en gran parte del país son escasas, son difíciles, no son sencillas, no estaban construidas, y creo que ahí ha estado parte del reto y del esfuerzo y de esa capacidad y voluntad de servicio también que caracteriza a nuestros maestros. El lugar y el lugar también social, el impacto social que tiene la presencia del maestro en una comunidad ha sido también una reflexión que ha salido sin ser la intencionalidad de ninguno de nuestros invitados, pero ha sido vital en este momento. Hoy el maestro entra a los hogares directamente, hace un acercamiento a las familias, entiende y nos han reportado todo el tiempo que han aprendido a conocer más a las familias, las condiciones de los niños, el acercamiento a su historia de vida, a esas formas de convivencia y a esas maneras en que las familias también se han tenido que ajustar y aprender a acomodarse y a interactuar distinto para responder y para adaptarnos a estas condiciones que tenemos ahorita. Y sobre eso han surgido preguntas centrales en lo educativo, el sentido de la educación, el fin último, los lugares donde debemos realmente prestar atención frente a un gran proyecto de país en torno a lo educativo. El lugar de la lectura y de la escritura han sido reiterados durante las diferentes charlas desde diferentes formas o perspectivas que se han traído. El arte, la literatura, las manifestaciones de expresión, las expresiones artísticas, la misma academia, cómo se tiene que reinventar y entender cómo se prioriza, pero también cómo se logra construir dentro de la cotidianidad. Ha sido otro elemento interesante y importante que ha salido en este espacio. Aún así, y creo que es parte del interés también de haber movilizado la sesión de trabajo que tenemos hoy, yo siempre me le adelanto a Edison en la presentación formal, nosotros estamos hoy muy felices y de verdad orgullosos que sea Alejandro quien nos esté acompañando en la sesión de hoy para dirigirse a nuestros maestros. El tema de la educación hoy tiene que ser un ejercicio y un debate a nivel nacional y hemos estado diciendo estos días que trasciende el sector educativo. Los temas relacionados con la condición de los niños en la institución educativa y la calidad de la educación pasa por variables que van más allá del mismo maestro, las ayudas pedagógicas, los materiales y se constituyen un elemento fundamental de sociedad y de construcción de un proyecto de país. Entonces los debates intersectoriales son absolutamente válidos, las miradas interdisciplinarias al mismo fenómeno educativo, a lo que hoy pasa y al reto que se constituye bajo el marco de las condiciones que hoy estamos prestando el servicio educativo. Y fue eso también lo que nos inspiró a nosotros a hacerle esta invitación que debemos decir, la aceptó bastante, pues primero muy rápido y además sentimos que fue como un enganche muy bonito cuando le dijimos, es dirigido a los maestros, están escuchándonos maestros y maestras de Colombia y pues decimos acá, Alejandro, nosotros un poco en confianza y por lo plano del espacio, sin titubeo nos dijo, si es con maestros, vamos, vamos, yo busco el espacio. Alejandro, mil gracias, le doy el paso a Edison para que ya haga la presentación formal y todos dispuestos a escucharte. Así es, Vice, muchas gracias. Se nos siguen conectando, ya tenemos Alejandro y Vice, 2.300 personas conectadas con nosotros. Voy a presentar a Alejandro precisamente como nuestro invitado hoy, con un tema que sé que va a generar muchas conversaciones, muchas reflexiones. Alejandro Gaviria es un académico, economista, escritor e ingeniero colombiano. Fue ministro de Salud y Protección Social de Colombia desde el 3 de septiembre del año 2012 al 6 de agosto del año 2018. También fue director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe hasta el año 2019, donde inició sus labores como rector de la Universidad de los Andes. Recientemente, la revista científica The Lancet, una de las más reconocidas del mundo, informó en julio la creación de una comisión de expertos para enfrentar la crisis desatada por el nuevo coronavirus. Alejandro formará parte de esta comisión, compuesta por 26 expertos del mundo, creada para proponer soluciones globales, equitativas y duraderas en la pandemia de COVID-19.
Hoy nos trae Alejandro sus reflexiones sobre educación y movilidad social en Colombia. Alejandro, bienvenido, un orgullo tenerte, como lo decía la vice, y somos todo oídos para tus reflexiones y tu intervención. Adelante. Muchas gracias, Edison, por tu generosidad en la presentación. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, vice, también por invitarme. Yo, de alguna manera, me considero un educador. Así me gusta definirme. Di mi primera clase completa como profesor universitario ya hace mucho tiempo, en el año 1992, de Microeconomía 1. Todavía recuerdo, saludando a todos los maestros y maestras, el susto, el miedo con el que llegué a esa primera clase. No es fácil enfrentarse a los estudiantes. Yo quiero hoy hacer una presentación sobre tal vez el trasfondo socioeconómico de muchas de estas discusiones sobre el tema educativo. Es una presentación, ya lo vamos a ver, que está basada en mi labor de hace algunos años, hace 10 o 15 años, como investigador y académico en los temas educativos. Es una investigación que de alguna manera dice algo sobre nuestra sociedad, sobre el papel de la educación. Utilizando una frase de Gabriel García Márquez, yo creo que nos permite mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. Nos permite entender algunos de los aspectos problemáticos todavía de nuestro desarrollo socioeconómico. Y yo creo que nos va a permitir hacia la parte final, cuando ya abramos la discusión, discutir el papel de la educación en la sociedad, en qué podemos mejorar. En el fondo, desde un punto de vista más general, el énfasis, Edison, va a ser algo parecido a lo que tú mencionabas, y es el papel de la educación como transformador, como fuerza transformadora. Va a tener ese trasfondo socioeconómico, pero lo que yo quiero hacer énfasis es en ese papel de la educación como fuerza transformadora. Para hacer una introducción, quisiera, anoche pensaba recordar a uno de mis maestros en el colegio. Yo estudié en Medellín, en el Instituto Jorge Robledo, y allí tuve un profesor de filosofía, Ignacio Álvarez. No lo he vuelto a ver desde entonces, me gradué de bachillerato en el año 1983. Me acompañó los dos años, y él de alguna manera me fue mostrando este camino que se va a reflejar en la presentación que voy a hacer. Me enseñó los presocráticos, por ejemplo, que tal vez no fueron los primeros que miraron al mundo con asombro, pero sí fueron los primeros que miraron al mundo con cierta curiosidad metodológica. Y desde entonces yo fui desarrollando una doble mirada al mundo que siempre he tratado de llevar a mis esfuerzos como educador. Una mirada que primero está basada tal vez en el escrutinio detallado de una parcela pequeña del conocimiento, la mirada especializada del académico, la mirada del que quiere entender a fondo una partecita de la realidad, una sola, y se concentra allí y pasa muchos años. Ahora voy a tratar de transmitirles en mis estudios de movilidad social y educación el mucho tiempo que pasé, dijéramos, con el microscopio mirando esa partecita de la realidad. Pero mi profesor de filosofía me mostró que esa mirada detallada a esa parcela pequeña de la realidad necesita otra mirada, un poco más amplia, un poco más panorámica, un poco más de alguna manera contaminada de lo que quiero llamar humanismo. Y siempre en mi labor como educador, si se quiere también en mi labor como funcionario, hoy en día como rector de una universidad, he tratado de combinar esa doble mirada, el detalle, el investigador, el académico que escudriña una sola parte de la realidad, que se especializa pero que no se queda en la especialización, sino que va un poco más allá y trata de poner en contexto lo que hace y de entender que en el fondo la educación lo que quiere es buscar formas de transformar nuestra realidad, de construir, si se quiere, una sociedad, me gusta decirlo de esta manera, un poco más decente, un poco más digna y un poco más justa. Cuando todos los años, y me han tocado dos veces, trato de hablar con los estudiantes de primer semestre en la universidad, y doy esa primera clase. Tengo 1.500 estudiantes, primíparos, de primer semestre al frente. Vienen todos con un idealismo que trágicamente van perdiendo con el tiempo, cuando el mismo sistema educativo los lleva a concentrarse en las notas y los lleva
tal vez a perder esa fuerza que tenían al comienzo. Eso es una especie de autocrítica. Pero decía que cuando me enfrento a esos estudiantes de primer semestre, en esa primera clase, me gusta hacer una cita de un libro que yo leí guiado por mi profesor de bachillerato, Ignacio Álvarez. Tenía yo 15 años. No lo entendí todo. Un libro de Joseph Campbell. Se llamaba El hombre de los mil rostros. Y en ese libro, en el fondo, él asociaba la educación, podríamos decirlo así, con un viaje. Es el libro de El monomito. En el fondo diciendo que los seres humanos hemos contado sobre todo una historia. La historia de una persona que sale de la comunidad, hace un viaje transformador y transformado llega de nuevo a su comunidad a transformarla. Y me gusta decirle a esos estudiantes de primer semestre que ese es el papel que yo veo en la educación. La educación como una especie de viaje. Un viaje que tiene que ser transformador para que tenga algún significado. Pero al transformarnos, como la educación transforma nuestras vidas, el viaje solo tiene sentido si a su vez nos convertimos en transformadores. Y me gusta entonces decirles a estos estudiantes de primer semestre que en ese viaje tiene que haber algo de autodescubrimiento. Tiene que haber una forma de encontrar sus talentos, sus preferencias, sus gustos y su visión del mundo. Y yo creo que la educación, y lo digo en la educación universitaria, pero lo mismo aplica para todos los maestros y maestras que nos acompañan todos los días, tiene como una doble condición. La primera es la acumulación de un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos. Es una visión, si se quiere, más utilitaria de la educación. Algo aprendemos que nos permite enfrentar el mundo. Algo aprendemos que, si quiere, podemos verlo de esta manera, nos permite ganarnos la vida. Pero la educación no puede ser solo eso. La educación también necesita, al mismo tiempo, que nosotros, como individuos, vamos formándonos una visión del mundo, un criterio propio, una visión del cambio social, una visión de cómo se transforma la sociedad. Y siempre me ha gustado mantener esas dos dimensiones de la educación presente. No solamente la visión utilitaria de acumular un conjunto de saberes y conocimientos, sino la visión de la educación que nos permite a cada momento preguntarnos sobre la sociedad en que vivimos, el cambio social y, si se quiere, el significado de lo que hacemos de manera permanente. Esto es la educación sobre la visión del papel de la educación como transformador de vidas. Con todo esto quiero entrar un poco a hablarles ya sobre el tema más específico de movilidad social y educación. Lo que les voy a contar tiene que ver con investigaciones que yo comencé a hacer cuando era estudiante de doctorado en economía. Incluso esto tiene, yo llegué a estas investigaciones, como llega uno mucho a estos temas, por curiosidad. Estaba un día cansado estudiando mi doctorado, perdido, no encontraba un tema de tesis, estaba aburrido con el tema que estaba desarrollando, y bajé al sótano de la biblioteca, donde estaban las revistas científicas. Estaba muy cansado, dormí una siesta, eran como las 2 de la tarde, y me levanté y fui a los anaqueles de las diferentes revistas científicas y encontré una que me llamó la atención. Y allí leí un estudio que había hecho un economista que estaba en su momento en la Universidad de Harvard sobre movilidad intergeneracional en los Estados Unidos. Ese economista después se convertiría en una gran figura, es uno de los intelectuales públicos más importantes del mundo en este momento, Thomas Piketty, y desde ahí me picó esa semillita de estudiar los asuntos de movilidad social y educación en nuestro país. Voy a tratar de pasar la presentación aquí. Estoy... Jason, ahorita vuelvo sobre esto. Para, de alguna manera, darles un contexto de estos estudios de movilidad social y educación, este trasfondo socioeconómico que quiero presentarles. Yo creo que es importante que entre todos diferenciemos entre tres conceptos distintos que nos permiten entender, aprender la realidad social. Muchas veces están mezclados en nuestros debates, pero que es importante empezar a distinguir como formas distintas de medir, de cuantificar, de observar nuestra realidad. Uno de ellos, lo hablábamos antes con la vice Constanza antes de empezar, es la definición de la pobreza. Cuando uno habla de pobreza, sobre todo de pobreza monetaria, pero también podíamos hablar de pobreza en muchas dimensiones,
En el fondo, lo que estamos haciendo es un ejercicio bastante sencillo. Estamos ordenando los ingresos de todos los hogares del país, desde los más pobres hasta los más ricos. Estamos decidiendo una línea arbitraria que puede estar basada en algún conocimiento técnico. Y esa línea arbitraria define el ingreso mínimo que debe tener cualquier hogar para vivir en condiciones de dignidad. Esa línea arbitraria muchas veces se critica porque en el fondo no solamente es un ejercicio técnico, sino un ejercicio de valoración sobre lo que constituye, entre otras cosas, la buena vida. Piensen ustedes en un hogar típico de 5 personas, padre, madre y 3 hijos, si se quieren imaginarlo de esa manera. Y todos van a pensar cuál sería el ingreso mínimo mensual que ese hogar necesitaría para vivir dignamente. Todos ustedes pueden tener un valor distinto en su mente. El valor que se utiliza en Colombia para ese hogar típico de 5 personas, digamos, está por los lados de 1.200.000, 1.300.000 pesos. Definimos esa línea y todas las familias que tienen un ingreso monetario mensual por debajo de esa línea de 1.300.000 se van a considerar pobres. Esa definición de la pobreza muchas veces se llama pobreza absoluta. Absoluta no porque quiere decir que es absoluta en términos de los medios, sino absoluta porque está comparada con un rasero o con un criterio definido de manera absoluta. Esto es, no es relativo a nada. Esa es una forma de caracterizar la pobreza. El último dato que tenemos en Colombia, publicado esta semana, está por los lados de 17,5% de los hogares en Colombia viviendo en unas condiciones de pobreza multidimensional que no son aceptables pobres. Esa es una forma de imaginarnos la pobreza. Hay otra forma que tiene que ver con la desigualdad y volvemos a la misma comparación. Hemos ordenado una especie de jerarquía por ingresos. Pensemos que todos los hogares tienen 5 personas, va a ser mucho más fácil. Desde los más pobres hasta los más ricos. Y podríamos comparar el ingreso de los hogares que están en el 20% superior, el promedio, el quintil superior, con aquellos hogares que están en el 40% inferior. Sacamos un promedio aquí y sacamos un promedio aquí. Y comparamos los dos promedios. Y probablemente nos va a dar una cosa como lo siguiente. El ingreso de ese quintil superior es 10, 11, 12, 15, 20 veces, muchas veces, superior al ingreso de los dos quintiles que están en la parte de abajo de la distribución del ingreso. Ahí ya la comparación, miren ustedes, no es absoluta, es relativa. No es con relación a una línea del 1.200.000, 1.300.000 que estamos fijando de manera externa, sino es una comparación entre un grupo y el otro. Por eso hay una diferencia entre la pobreza y la desigualdad. Por eso muchas veces en una sociedad, si aumentan los ingresos de todo el mundo, podemos tener una disminución de la pobreza que coincide con un aumento de la desigualdad. Esas son dos formas de entender ese trasfondo social. Pero hay una, que es la que me interesa, que es distinta a estas dos, y es la movilidad social, entendida intergeneracionalmente. Lo que vamos a tratar de entender ahora no es esta fotografía, no es simplemente ver dónde están estos hogares con respecto a estos, no es dónde están los hogares más pobres, sino que vamos a tratar de ver entre varias generaciones si es posible para un colombiano típico superar un origen socioeconómico desfavorable. Preguntémonos cosas como estas. ¿Cuál ha sido la posibilidad o la probabilidad históricamente de que un colombiano cuyos padres apenas terminaron la educación superior llegue él o ella a terminar la educación secundaria o incluso la educación universitaria? ¿Cuál ha sido históricamente en nuestro país la probabilidad de que un colombiano que nació en un pequeño municipio rural, cuyos padres apenas terminaron la educación secundaria, esa persona pueda trascender ese origen socioeconómico un poco más desfavorable y pueda alcanzar una posición de visibilidad, reconocimiento social y prestigio? Hemos tenido en nuestro país históricamente formas de dinamismo socioeconómico. Muchos colombianos han podido superar esos orígenes socioeconómicos desfavorables. ¿Cómo medimos eso intergeneracionalmente? Y podemos, para empezar a motivar el ejercicio que les voy a mostrar y el resultado de mis pesquisas cuantitativas, que todos hagan un ejercicio en su mente. Piensen en los años de educación que tienen ustedes, si lograron ir a la universidad, si estudiaron un posgrado. E imagínense, lo pueden apuntar ahí, los años de educación de su padre y de su madre.
Pueden simplemente coger una pieza de papel, una hojita, apuntar los años de educación que estudiaron. Yo voy a apuntar los míos. Terminé mi bachillerato, son 11 años. Terminé mi carrera de ingeniería civil, son 5, ahí van 16. Hice una maestría en la Universidad de los Andes, que duró 2 años, ahí van 18. Hice un doctorado que me demoré 4. Fueron 22 años educándome, esos son los que yo hice. Yo pienso en mi padre, que estudió ingeniería civil, fueron 5 años, ahí van 16, y después hizo una maestría que duró un año, son 17. Pero mi madre apenas terminó hasta tercero de bachillerato, esos son 11 y fueron 14. En promedio, mis padres estudiaron 15, 14 años, yo estudié 22. Si hacemos ese ejercicio para un grupo importante de la población, vamos a empezar a entender las dinámicas intergeneracionales y vamos a empezar a entender, ya lo veremos cómo, qué tanta movilidad educativa hemos tenido en nuestro país. Y estas comparaciones entre generaciones, ya las vamos a ir entendiendo, nos van diciendo algo sobre nuestra sociedad, nos van diciendo algo sobre la capacidad que hemos tenido en Colombia, repito la frase que ya he reiterado varias veces, de superar esos orígenes socioeconómicos desfavorables. Antes de mostrarle los ejercicios cuantitativos, quisiera que pusiéramos atención en esta gráfica. Esta es una gráfica sobre la evolución de la desigualdad en Colombia y en América Latina. Miren que Colombia está arriba en la curva, de un color poco como morado clarito. Está Brasil más arriba, sigue Colombia. Eso lo que muestra es que Colombia tiene el nivel de desigualdad del ingreso. La fotografía nomás, las comparaciones que hacíamos entre estos, es el segundo más alto en la región. Ha venido disminuyendo de manera paulatina en la última década. Pero queremos de alguna forma comparar esta fotografía que tenemos aquí con la dinámica intergeneracional. Estamos cambiando la fotografía, que es esta, por la película, o ver cómo se conectan las generaciones en esta historia de desigualdad. El concepto de movilidad social es mucho más interesante que el de pobreza, mucho más interesante que el de desigualdad, porque muestra el dinamismo de la sociedad en el tiempo, muestra la película, muestra cómo nos conectamos intergeneracionalmente, cómo hemos tenido, vuelvo, repito, esa capacidad de crecer. Y eso es fundamental en una discusión con ustedes, maestros y maestras, porque la educación es el principal motor de la movilidad social. Yo hago un ejercicio con los estudiantes de una clase que dicto sobre Colombia en la Universidad de los Andes. Y cuando llegan a la primera clase, les digo, vayan, hablen con uno de sus abuelos o sus bisabuelos o sus tíos abuelos y cuéntenme la historia de su familia. Y cuéntenme en qué momento, de alguna manera, su familia, su entorno familiar, logró superar unas condiciones desfavorables. Y siempre la educación aparece como un elemento fundamental en esas historias. Siempre fue, muchas veces por razones contingentes, azarosas, casi que por casualidad, alguien que se pudo educar y eso cambió el derrotero familiar, muchas veces de forma definitiva, en esta película, en la forma como nos vamos moviendo en el tiempo. Antes de mostrarle los datos, quiero hacer, si se quiere, una especie de reflexión histórica, intelectual, sobre la forma como este problema ha sido estimado y concebido en Colombia, en nuestro país. Esto es diferentes investigadores, científicos sociales, la gran mayoría de ellos, que han tratado de imaginarse la movilidad social intergeneracional en Colombia en diferentes momentos de nuestra historia contemporánea. Traigo aquí, por ejemplo, una reflexión que se dio, tal vez la primera en las ciencias sociales modernas en nuestro país, por Gerardo Rygel Dolmatov, algunos lo conocerán, uno de los fundadores de la antropología en Colombia, quien tengo un libro muy bonito que él hizo de fotografía sobre los indígenas colombianos. Fue una de las personas que desde afuera empezó a valorar el conocimiento autóctono de nuestras comunidades indígenas. Y miren, si ustedes leen el parrafito que hay allí, tenía una visión relativamente optimista sobre la movilidad social en nuestro país. Y decía, esa caricatura que nos contamos muchas veces de una sociedad colombiana donde hay una sola élite que está aquí arriba y esos privilegios pasan de generación en generación y se perpetúan. Simplemente abajo no pasa nada. Nadie es capaz de superar ese origen desfavorable. Estaba aquí en una generación y puede estar más arriba en la siguiente. Eso
decían muchos no pasa, y Geraldo Reichel Dovmatov y este investigador Lynn Smith dicen no, esta es una concepción tal vez equivocada de Colombia. Hay mucha más movilidad de lo que nos imaginamos, e incluso hay una movilidad asociada a una clase media rural. Ellos tenían una visión optimista de nuestro país en los años 50, una visión optimista que de alguna manera prefiguraba los fenómenos sociales que estaban comenzando a ocurrir en ese momento, asociados muchos a la urbanización, y que rescataba un elemento importante de nuestra historia, sobre todo de la historia contemporánea de Colombia, y tiene que ver con la formación de una clase media rural asociada al cultivo del café y asociada a su vez a la colonización antioqueña a finales del siglo XIX. Y eso, decían ellos, le dio cierto dinamismo a la sociedad colombiana. Y ahí se construyeron historias de movilidad. Gente que partió de unos orígenes muy humildes y pudo trascenderlos y pudo ascender socialmente. Tenían esa visión más optimista. Hay una mirada que se da en los años 70, y esto es una mirada que se da por muchos maestros, incluso muchos de estos estudios de movilidad social, educación, fueron hechos por maestros, asociados algunos a la Universidad Pedagógica aquí en la ciudad de Bogotá. Miren que la mirada de los años 70, que dan Miguel Urrutia, que fue colega mío en la Universidad de los Andes y después pasó a ser gerente del Banco de la República, uno de los investigadores sociales más importantes de la segunda parte del siglo XX en nuestro país, Albert Berry, que fue un investigador canadiense, que fue la primera persona que hizo los estudios de desigualdad en Colombia, que midió ese coeficiente de desigualdad que mirábamos ahora, y Rodrigo Parra, que es un educador. Y miren que lo que ellos dicen es que no tenemos tanta movilidad, que en el fondo es muy difícil trascender esos orígenes socioeconómicos desfavorables. Y lo dicen de manera clara, las posibilidades de movilidad por el canal educativo solo existen para grupos específicos, estratos medios y altos urbanos, por lo que realmente no representa un ascenso, sino un mantenimiento de la posición. Miren que detrás de esta forma de entender el papel de la educación en la movilidad social, no había una mirada optimista en los años 70. Habían dicho, sí, tenemos algo de educación, pero por ejemplo la educación superior está circunscrita a esas posibilidades a los estratos altos y medios en las principales ciudades del país. No están abiertos esos canales de movilidad para todo el mundo. Entonces, la educación, decían ellos en los años 70, en el fondo se convierte no en un instrumento de movilidad social, sino en una forma de perpetuar unos privilegios en el tiempo, de mantener las posiciones socioeconómicas de generación en generación. Traigo estas dos historias porque en el fondo ambas estaban basadas más en opiniones, en anécdotas, y no en estudios detallados sobre esa movilidad. Y las traigo como una especie de introducción a lo que vamos a hacer ahora, a mis estudios cuantitativos que vuelvo y repito, hice hace 15 años, para tratar de entender y medir la movilidad social en Colombia, el papel de la educación, para tratar de compararnos un poco. Quiero que todos traten de formarse antes de mirar los datos. Una idea de la movilidad, que todos traten de pensar o racionalizar lo que han pensado sobre este tema, porque yo creo que todos tenemos opiniones de qué tan bien o mal distribuidas están las oportunidades en nuestro país, de qué tanto esos canales de movilidad social, esos canales de dinamismo socioeconómico han estado abiertos en nuestra sociedad en el presente. Es bueno que cada uno de ustedes se forme una idea de eso. Incluso algo que yo he visto en algunas encuestas que revisé hace mucho tiempo es que uno mismo puede tratar de ubicarse en una escala socioeconómica de 1 a 10 y tratar de ubicarse en este momento y tratar de ubicarse en el momento en que ustedes crecieron. A ver si ustedes en sus propias historias personales logran discernir algún tipo de movilidad. Las opiniones más recientes, traigo a cuento una que vi en la prensa latinoamericana de una economista y colega mía que yo conocía, chilena, asociadas a las movilizaciones sociales que tuvimos en Colombia y en América Latina a finales del año pasado y comienzos de este año. Esas movilizaciones, cuando los científicos sociales trataban de mirarlas de manera detallada, en el fondo
eran racionalizadas o justificadas como una especie de protesta colectiva en contra de la poca movilidad social. Y traigo esta frase a cuento. Esas vivencias de las personas de que uno se esfuerza todos los días, se enfrenta a condiciones muy difíciles, pero en el fondo estamos en el mismo lugar y no avanzamos socialmente. Y hay una especie de desconexión entre el mérito, el esfuerzo individual y las condiciones materiales en que viven las familias. Esa desconexión entre una cosa y la otra, yo me esfuerzo mucho, trato de hacer todo lo que pueda, socioeconómicamente hago todos los esfuerzos posibles, pero no hay un sentido de avance social. Ha sido utilizada esa especie de desconexión que muchos sienten como la explicación primordial o preponderante del descontento social que hemos visto en la región latinoamericana en los últimos años. Esto para decirles que la movilidad social intergeneracional, como la vamos a ver y medir ahora, ha sido racionalizada muchas veces como clave para la legitimidad de las instituciones democráticas. Un elemento esencial, si se quiere, para entender la confianza de los ciudadanos y, vuelvo y repito, la legitimidad democrática. Sin algo de movilidad social, sin algo de igualdad en la distribución de las oportunidades, sin la posibilidad, para repetir la misma frase, de que las personas puedan superar esos orígenes socioeconómicos desfavorables, va a ser muy difícil justificar y tener unas instituciones democráticas legítimas. Muchos en el siglo XIX y en el siglo XX, los fundadores de las ciencias sociales, incluso hacían una especie de ecuación. Decían la movilidad social, en el fondo, es la definición de democracia, para decirnos que sin movilidad social, sin alguna forma de movilidad social, va a ser muy difícil tener democracias funcionales y tarde o temprano vamos a tener problemas de legitimidad que pueden llevar a un deterioro de nuestras democracias. Todo esto para llegar un poco a los resultados de los estudios, producto de mi trabajo. Incluso publiqué este librito hace 18 años, creo, en FEDESarrollo. Miren que tiene un título interesante, tiene que ver con el ascenso o el no ascenso en las condiciones socioeconómicas. Se llama Los que suben y los que bajan. Y fue tal vez el primer estudio cuantitativo exhaustivo sobre educación y movilidad social en Colombia. Para entender como el énfasis de lo que estaba haciendo, y aquí ya estoy sacando, como decía mi profesor Ignacio Álvarez, el microscopio, estamos observando esa parcela de la realidad con instrumentos estadísticos detallados. Ahora más adelante vamos a dar la mirada humanista a todo esto. Quiero que entendamos la esencia de lo que hice tratando de ver estas dos gráficas como estas dos casos posibles. Lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Y el estudio estadístico yo creo que se puede explicar de manera bastante sencilla y bastante simple para que entendamos la esencia de dónde vienen estas formas de tratar cuantitativamente, de imaginarnos qué tan dinámica intergeneracionalmente es una sociedad, qué tan bien o mal distribuidas están las oportunidades, qué tantas posibilidades tenemos de superar esos orígenes humildes o esos orígenes socioeconómicos desfavorables. Y para eso lo que hice yo en mis estudios fue hacer una especie de arqueología de encuestas de hogares. Buscaba encuestas de hogares donde se le hacían preguntas a los jefes de familia, los jefes de los hogares y sus cónyuges sobre sus años de educación. Pero no solamente se le hacían las preguntas a ellos, sino también se le decían a estas personas: yo quiero que ustedes recuerden y me den las cifras o los datos de educación de sus padres. Y así yo tenía información sobre los años de educación, sobre qué tan educadas estaban, no solamente nosotros, el jefe de un hogar, su cónyuge, sino nuestros padres, una generación atrás. Y yo era capaz entonces de conocer para dos generaciones contiguas, pensemos en nosotros mismos, ustedes pueden pensar en ustedes, los años de educación que tienen, ustedes y sus parejas, sus cónyuges si se quieren, pero también sus padres, padre y madre, conocer en la generación actual y en una generación atrás. Y ponía en el eje horizontal, pensemos en el caso 1 de la gráfica, los años de educación de los padres, y en el eje vertical, los años de educación de nosotros. Nuestros padres están en el eje horizontal y
nosotros estamos en el eje vertical. Y así este tipo de grafiquitos que ustedes ven, cada punto es un hogar. Cada punto es una misma generación. En cada punto hay una historia de movilidad social, la de nuestros años de educación comparados con los años de educación de nuestros padres. Hice eso para Colombia, pero después dije, yo no quiero quedarme solo en nuestro país. Encontré por allá algunas encuestas de hogares donde un demógrafo desocupado había incluido la pregunta sobre los años de educación de los padres y madres de los jefes de hogar. Y fui a la CEPAL en instituciones que recolectan encuestas en América Latina. Y yo me acuerdo que hice una arqueología de los cuestionarios de las encuestas de hogares para algo así como 20 países de América Latina. Y leía los cuestionarios y buscaba cuestionarios que incluían estas dos partes, años de educación de los jefes de hogar y años de educación de sus padres. E hice estas mismas gráficas para varios países, para hacer la comparación y para de alguna manera permitir entender en Colombia qué tanta movilidad social teníamos, no solamente de manera absoluta, sino de manera relativa o comparada con otros países. Quiero ahora llegar como al núcleo y donde está básicamente la explicación de estos ejercicios cuantitativos. Yo quiero que ustedes pongan la atención en esa línea punteada rojita que hay ahí. Y quiero que hagan una comparación entre dos. Estos son dos casos hipotéticos, lo que llamo caso 1 y caso 2. Y quiero que miren que en esa línea punteada rojita hay dos pendientes diferentes. En el caso 1 la pendiente es más empinada. En el caso 2 la pendiente es un poco más plana. Y vuelvo y repito, lo que tenemos en cada punto, en cada gráfica, son historias intergeneracionales. Comparaciones entre los años de educación de padres e hijos para muchos hogares. El caso 1 puede ser un país, el caso 2 va a ser otro país. Y aquí está la clave. Si yo fuera profesor aquí, básicamente le diría a algunos de ustedes, que si ustedes fueran mis alumnos y estuvieran en una clase, bueno, aquí está la esencia de todo esto. En el fondo, yo quiero, comparando esas pendientes, saber en qué país tengo más o menos movilidad intergeneracional. Donde tengo la pendiente más alta o donde tengo la pendiente más baja. Y en el fondo, esa pendiente me está contando una historia sobre cada país. Una pendiente más alta sobre el caso 1, lo que me está diciendo es, mire, los años de educación de padres e hijos se parecen mucho más. Supongamos una sociedad donde los años de educación de los padres e hijos fueran exactamente iguales, sin ningún tipo de dinamismo social, donde básicamente si yo tengo 16 años de educación, fue porque mis padres tenían a su vez 16 años de educación. Yo tengo 20 años de educación y logré hacer un posgrado porque mis padres hicieron lo mismo. Ahí no tendríamos una nube de puntos, sino que teníamos una pendiente alta y los puntos estarían todos alrededor de la misma línea. Esto para decirle lo siguiente, esa pendiente, mientras más alta sea, menos movilidad intergeneracional existe en una sociedad. Si la línea es plana es porque las historias de padres e hijos no están muy relacionadas. Y básicamente vamos a tener muchas historias donde los hijos fueron capaces de tener muchos años de educación, así los padres no los tuvieran. Si la línea es mucho más empinada es porque esas historias de hijos con muchos años de educación, cuando sus padres no lo tenían, van a ser muy raras. Entonces lo que yo hice fue calcular esa pendiente, ese coeficiente, para varias generaciones en nuestro país y varios países en América Latina y en el mundo. Los resultados están en parte en este librito y se los voy a describir en este momento. Lo que encontré fue lo siguiente. Para Colombia y Brasil, la pendiente, ese coeficiente, esa línea que une los destinos socioeconómicos de padres e hijos, es algo así como 0.8. Es la más alta de todos. Mostrando que para Colombia y Brasil tenemos menos niveles de movilidad social que para otros países de la región y del mundo. Para países como México y Chile, esa pendiente es un poco más baja, mostrando más movilidad social en esos países que en nuestro país, está al lado de 0.6. Para Estados Unidos está alrededor de 0.4, históricamente más movilidad que en Colombia,
Y para un país del norte de Europa, un país como Suecia, por ejemplo, Noruega, ese valor está por los lados de 0.3-0.2. En el fondo, esto nos vuelve a la discusión inicial que teníamos. Es una forma de cuantificar la probabilidad, vuelvo y repito, de tener muchos años de educación cuando los padres no los tenían. Lo que muestran estos estudios es que esa probabilidad ha sido históricamente más baja en Colombia que en otros países de la región como México y Chile, que en países desarrollados como Estados Unidos, y mucho más baja que en países europeos. Después, más recientemente, tratamos de calcular de nuevo ese coeficiente para algunos países de América Latina, pero entendido esto por generaciones. Cada puntico que ustedes ven ahí es un estudio. Está Chile, está Colombia y está México. Este puntico que ustedes ven aquí en la parte de arriba es el coeficiente calculado para las personas que en este momento tienen entre 55 y 65 años. Cuando yo comparo sus años de educación con el que tenían sus padres, miren que muestra muy pocos niveles de movilidad social en Colombia para esa cohorte que tiene 65 y 65 años. Como la línea va descendiendo, eso quiere decir que la movilidad social ha ido aumentando en nuestro país en el tiempo. Pero miren que la línea todavía está por encima de lo que ocurre en México, donde también hay una caída más abrupta. Miren que Chile han tenido niveles más bajos, pero ha dejado de caer. Esto es, la movilidad no ha venido creciendo en Chile con el tiempo, que puede explicar incluso parte de la insatisfacción con estos países. Yo me dediqué por varios años a analizar las consecuencias de estos estudios. Y vuelvo y repito, lo que muestran entonces es que intergeneracionalmente ha sido más difícil en Colombia superar ese origen desfavorable de lo que ha sido en otros países de la región y en otros países del mundo. Como lo decía al comienzo, estos estudios permiten entendernos como sociedad, mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas y saber que nos falta mucho en términos de dinamizar socioeconómicamente nuestra sociedad. Los principales factores yo creo que han tenido que ver en parte con la educación y en parte con el acceso a educación universitaria y los diferenciales de calidad de la educación básica y media. Podemos hablar ahora en la sesión de preguntas sobre eso. Pero no solamente tienen que ver con la educación, podrían incluir otro tipo de variables. Yo, ya lo saben y ya lo dijo Edison al comienzo, soy rector de la Universidad de los Andes. Y me enfrento cada año a, lo voy a decir de manera clara, una especie de frustración. Y es que veo cómo el capital social muchas veces, incluso para los estudiantes que se gradúan de la Universidad de los Andes, determina todavía la distribución de las oportunidades. No es lo mismo conseguir un empleo para un estudiante de una condición socioeconómica privilegiada que, por ejemplo, para un estudiante de la Universidad de los Andes, afiliado al programa Serpilopag. Entonces, incluido, incluso estudiantes que tuvieron la misma oportunidad de educarse, que tuvieron acceso a una educación universitaria privilegiada, encuentran barreras a la movilidad social en nuestro país. Haciendo un pequeño paréntesis, les voy a contar una historia interesante que muestra cómo esos mecanismos de inmovilidad social sociológicos incluso se manifiestan en fenómenos extraños en nuestro país, formas sutiles, pero en el fondo poderosas de discriminación que terminan impidiendo la movilidad social en Colombia. Esto ocurrió hace más o menos 15 años, yo todavía era investigador, trabajaba en ese momento como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y estaba haciendo un estudio sobre servicios públicos en Colombia, y llamé a una persona que conocía en el DANE y le dije que necesitaba para una de las encuestas de calidad de vida una variable con los códigos municipales. Para juntar a la encuesta de calidad de vida y todos los hogares las variables de los municipios. En particular, quería hacer un estudio que mirara cómo las condiciones de acueducto y de alcantarillado tenían algún impacto sobre el bienestar de los niños. La persona del DANE me mandó los códigos de cada municipio, cuantitativos,
pero noté que esos códigos de cada municipio venían con una información que nunca se entrega a los investigadores, que era la información sobre los nombres propios de las personas que habían contestado la encuesta. Eran 80.000 variables con los nombres propios de toda la encuesta de calidad de vida. Y yo empecé a ver esos nombres propios, me di cuenta que había nombres propios muy raros. Ahí ustedes pueden ver algunos, de hombres y mujeres. Hice un pequeño algoritmo y me di cuenta que 7% de esos nombres propios no se repetían. Eran básicamente sin tocayo. Hay algunos de ellos que ustedes pueden ver aquí. Me junté con dos investigadores y yo dije, yo quiero hacer un estudio similares a los que se han hecho en otras partes del mundo para entender cuál es el impacto de los nombres sobre lo que ocurre después, sobre el desempeño socioeconómico de las personas. E hicimos ese estudio, les voy a mostrar aquí los resultados de la tablita que saqué del artículo. Imaginen que para las personas que habían terminado su educación universitaria o técnica y tecnológica, ese menos 0,158 que ustedes ven allá, significa que comparadas con personas iguales, con la misma educación de los padres, viviendo en la misma ciudad, viviendo en el mismo barrio, yendo a la misma universidad, las personas que tenían ese nombre raro ganaban 15% menos que los otros. Y en el fondo nos dimos cuenta que este era un mecanismo sutil de discriminación. La gente comenzaba a intuir ese nombre raro como una marca de clase social y se le presentaban menos oportunidades. Entonces nos dimos cuenta que hay básicamente muchas formas sutiles de discriminación. Muchas formas sutiles que tienen que ver con la distribución de las oportunidades y que son en nuestra sociedad formas que impiden la movilidad social. Y esa forma fui de alguna manera empezando a entender que en una sociedad como la colombiana hay muchos mecanismos de inmovilidad social superpuestos, que en el fondo lo que nos muestran estos estudios, estas formas de cuantificar esos vínculos intergeneracionales, de entender qué tanto podemos superar esos orígenes socioeconómicos desfavorables, es una invitación no solamente a entender nuestra realidad, sino a cambiarla también. Y yo creo que estos estudios en conjunto, no pude resumirlos todos, simplemente les di un esbozo de formas cuantitativas de entender nuestra movilidad intergeneracional, nos muestran que tenemos que trabajar entre todos. El sector educativo es una piedra angular en estos esfuerzos para tener una mejor distribución de las oportunidades. Y vuelvo al tema de la legitimidad y la confianza en las instituciones democráticas y la confianza en todo lo que hacemos. Porque sin mayor movilidad social, sin una mejor distribución de las oportunidades, va a ser muy difícil defender nuestras instituciones democráticas, inclusive los resultados de la economía de mercado. Tengo una preocupación inherente, vice, con este momento que estamos viviendo. Porque estos datos lo que nos están mostrando es que en el tiempo, intergeneracionalmente, Colombia no ha sido un país dinámico. No hemos tenido, dijéramos, una justicia en la distribución de las oportunidades. Hemos venido mejorando en el tiempo, sí, así es, como lo muestra la pendiente de esta gráfica que está disminuyendo. El esfuerzo que ha hecho el país en términos de educación ha permitido mejorar eso, sobre todo los esfuerzos que se han hecho en dos momentos en el tiempo que a mí me gusta destacar, que es en los años 60 del siglo pasado y en la última década, donde hemos tenido más avances, en mi opinión. Pero qué preocupación tengo en este momento, es la preocupación de la pandemia y el COVID-19 y las diferentes desigualdades superpuestas que podrían exacerbarse. Yo creo que es casi un lugar común decirlo en este momento, pero vale la pena volver a reiterar un punto más o menos obvio. Y es que lo que ha hecho el COVID-19 es de alguna manera revelar algunas de las desigualdades, pero también exacerbar otras. No solamente las desigualdades en la distribución del ingreso, sino las desigualdades que eran menos obvias. Yo llamo la superposición de las viejas y nuevas desigualdades. Una que ha sido evidente para ustedes, educadores y educadoras, es la que tiene que ver con las condiciones de conectividad. Una que ha sido evidente para muchas personas y que hoy está en el centro de la discusión en nuestro país, es la desigualdad que se origina en un estado de bienestar fragmentado,
donde hay mecanismos de transferencias para los pobres estructurales, donde hay algunas condiciones de seguro de desempleo para las personas que tienen un empleo formal, pero una población en la mitad que podríamos llamar la población sándwich de trabajadores independientes que no están o que no hacen parte de ese estado de bienestar. Pero hay otra desigualdad que se está comenzando a revelar. Y yo ya he comenzado a ver estudios en diferentes partes del mundo y quiero mostrarles este. Desafortunadamente está en inglés, lo vi ayer. Son datos para estudiantes en los Estados Unidos. Hay una división en la línea verde clarita de arriba entre los estudiantes que pertenecen a las familias del quintil superior de la distribución del ingreso, el 10% que tiene unas condiciones de ingreso más amplias. Y simplemente comenzaron a ver el porcentaje de los estudiantes para diferentes grupos socioeconómicos que completan sus asignaturas de matemática. Miren que para ese grupo de arriba, que vuelvo y repito, pertenece al decil superior, ese porcentaje está entre el 10 y 15% quienes no la completan. O sea, la gran mayoría, 85, 90% la completó. Pero miren la línea verde de abajo, es el 10% más pobre. O sea, los estudiantes de ese 10% menos privilegiado. Para ese grupo, el porcentaje que completó las asignaturas está por debajo del 40%. Si esto se extiende mucho en el tiempo, esa brecha que ya existía va a comenzar a abrirse de tal manera que intergeneracionalmente va a abrir un abismo, una diferencia mucho más grande entre una generación y la otra. Podemos ahora en la conversación volver sobre este tema, pero es una preocupación sentida que tengo yo de que, repito, el COVID-19, que ha hecho que unos puedan seguir estudiando y otros no, vaya a ocasionar en el fondo una generación, yo no sé si llamarla perdida, pero una generación que se aleje de tal manera del sistema educativo que en el tiempo vaya a ir creando unas diferencias intergeneracionales aún mayor que las que nosotros tenemos. Yo creo que este tipo de resultados que ya comienzan a verse, que se suman a las nuevas y viejas desigualdades que está revelando y exacerbando la pandemia, tiene que hacer parte de la discusión que tenemos que tener todos. Y yo propongo la discusión como educador. Un año sin educación o un año sin la educación que deberíamos tener es una situación que va a tener en el tiempo, intergeneracionalmente, en 10, 15, 20 años, efectos muy nocivos que, vuelvo y repito, se van a transformar en mayor desigualdad y mayor pobreza. Entonces yo creo que esta es una discusión que vale la pena también poner sobre la mesa. Volviendo al comienzo, en el fondo la idea que tenía era mostrarles el trasfondo socioeconómico de la educación en nuestro país, contarles sobre estos estudios cuantitativos que yo tuve la oportunidad de hacer algún tiempo, mostrar cómo la movilidad entre generaciones se puede medir de alguna manera y que esas mediciones muestran que en nuestro país históricamente no hemos tenido muy altos niveles de movilidad social, que han mejorado, que la educación sigue siendo fundamental y que básicamente la tarea fundamental que tenemos como educadores es seguir transformando vidas para que a su vez las vidas transformen la sociedad, que tenemos mucho camino por recorrer y que la educación sigue siendo la principal forma de construir, como lo dije al comienzo, sociedades un poco más decentes, más justas, aquí la justicia es parte de la discusión fundamental, y más dignas, y por lo tanto más legítimas y con instituciones más fuertes. Yo creo que con eso puedo terminar, Vice y Edison, y estoy abierto a la discusión, preguntas, inquietudes, PQRs, todo lo que quiera. Alejandro, muchas gracias. Yo creo que parte de lo que hablábamos, diga, al comienzo un poco decimos, mientras nos vamos preparando, pero en la presentación ya que tú haces absolutamente claro y quiero como poner entre ese escenarios
los comentarios que nos han hecho y que nos están haciendo los maestros en este momento. Ellos sienten, digamos, y ahorita hay importante que los maestros también sepan que tenemos un chat especial en el que vamos colocando los mensajes que ustedes ponen por Facebook o por YouTube y que Alejandro tiene también la posibilidad de leerlos. Pero para mientras también tú vas... Yo puedo leerlo por aquí en el chat mío. Sí, en el que exactamente, en el que te incluimos, ahí están, entonces los vamos copiando. En el de aquí, ¿cierto? ¿Está en el teléfono? Ah, bueno, ya lo voy a ir mirando yo también. Nos toca un poco como de simultaneidad, ¿no? Tú me vas preguntando, yo voy mirando aquí, yo en esta voy sacando preguntas de aquí, tú me vas haciendo otras por allá. Pero hay un ejercicio donde además, esto pues, lo dijiste ahorita, esto pone en evidencia esas condiciones de inequidad, las brechas sociales que existen en el país en este momento. Y entonces los maestros hacen preguntas, o pues más que preguntas, muchas reflexiones en torno a cómo se vive en este momento la diferencia, la inequidad social y la brecha tan grande entre lo urbano y lo rural. Y ahí digamos que hay muchas preocupaciones que vienen desde reflexiones en torno a deudas a través de reformas agrarias, a situaciones también generadas por procesos asociados a la misma brecha, si se puede decir, o a las mismas condiciones y secuelas propias también del abandono, si se quiere, antes y durante los temas también de conflicto del país, pero la inversión y la mirada especial a la ruralidad que hoy se hace más evidente bajo las condiciones de pandemia que tenemos en este momento. Entonces, ahí hay varias reflexiones en torno a esas condiciones urbano-rurales. Hay otras muy fuertes frente a eso que tú haces evidente y que claramente los maestros son quienes los viven directamente, y es la diferencia de los mundos para el que tiene y no tiene las posibilidades. Entonces ellos dicen, los maestros han invertido también mucho en educación y ellos claramente, yo no sé si en eso existan estudios, yo particularmente no los conozco, pero creo que profesionalmente tal vez son de los grupos de profesionales que más pueden marcar la brecha, porque son personas que en su mayoría han estudiado con esfuerzos importantes a nivel económico, logran tomar distancia importante de ese esquema de formación de sus familias, pero van generando, porque en lo que yo sí he leído y alguna evidencia frente a estos temas, pues que nos han convocado en otros momentos y demás, como los de primera infancia, sí hay estudios que muestran cómo hijos de maestros logran empezar a mostrar mejores resultados también académicos y más habilidades en temas de lectura, y ahí empieza uno a cerrar brechas. Pero es decir, mientras evidentemente la persona opta por su formación de maestro y su formación posgradual, hay unas inversiones muy importantes también de parte de ellos, y puede ser un grupo de los profesionales, digamos que si uno hiciera análisis comparativos en diferentes profesiones, son de los que más esfuerzo de pronto tienen que hacer para efectos de avanzar en sus estudios. Lo pongo a lógica de comentarios, recogiendo lo que dicen los maestros, un poco de hipótesis, porque no conozco datos ni estudios sobre el tema. Y hay preguntas también sobre el ejercicio, digamos, de que cómo juegan. Hay un maestro que nos pide, por favor, no deje sin hacer esta pregunta. ¿Cómo es que juegan los maestros un papel fundamental en esa movilización, social? Y también hay otro maestro que nos dice, por favor, hagan la pregunta, porque hoy estamos hablando del tema educativo, pero ¿qué pasó también en los temas de movilidad, por ejemplo, con los temas de salud? Las brechas ya hacen referencia a la misma condición de la ley 100 y demás. Pero aquí la apuesta está como en esa lógica, y es, hoy hay una evidencia importante que la educación juega un papel fundamental en esa movilidad social, pero dentro de la educación el rol del maestro, ¿cómo lo reflexionas tú como a nivel también y a lógica de recomendaciones para los maestros en torno a visibilizar el papel que ellos tienen en esa mirada que hacías al comienzo, esa doble condición que juega la educación, no solamente esa forma utilitarista, digamos, de transmisión de conocimiento, sino realmente este ejercicio transformador que tiene la educación
y el rol en el proceso de construcción de sociedad y de transformación social mismo. Yo creo que para ahorita en un primer bloque, ahí hay varios comentarios en este, perfecto, Constanza, momento, además de los que tú estés mirando, obviamente, allá en el chat. Yo lo que quisiera es a todos los maestros y maestras invitarlos a decir, cuando uno examina la realidad de esta manera, y yo traté de presentar los resultados de un estudio de ciencias sociales, que en el fondo lo que estamos tratando es de que estos estudios nos sirvan como acicate para transformar la realidad. Y en el fondo lo que estos estudios nos podría llamar la atención es que cada maestro se está enfrentando cuando los estudiantes llegan todos los días a historias socioeconómicas diferentes. Y que básicamente ese maestro en su aula de clase, al frente de esos alumnos, con historias diferentes, porque incluso en su ámbito, mire que ni siquiera estamos hablando de las desigualdades entre lo rural y lo urbano, ni siquiera estamos hablando de las desigualdades al interior del urbano, ni siquiera estamos hablando de las grandes desigualdades, sino las que ellos enfrentan todos los días. Ahí el maestro juega un papel fundamental. Probablemente hay un muchacho con unas condiciones socioeconómicas muy desfavorables que encontró en ese maestro una inspiración y que básicamente ese primer contacto y lo que vino después hizo que esta persona fuera capaz de trascender ese origen socioeconómico más humilde, y de alguna manera el maestro fue artífice, protagonista en esa historia de movilidad social que comienza a emerger y comienza a desarrollarse. Entonces, el papel de maestro en estas historias de vida yo creo que es fundamental. Ahora, yo también tengo la misma idea, Constanza, yo creo que el estudio no se ha hecho y se podría hacer, o de pronto ya hay estudios, de que los maestros al interior de sus hogares, ellos mismos son artífices de movilidad social. Yo veo con los estudiantes que yo hablo en la Universidad de los Andes, los mejores, la gran mayoría, son hijos de maestros. Y en el fondo lo que uno ve es que esa obsesión con la educación que los maestros han llevado del aula de clase a sus hogares logra transformar esas vidas al interior de sus propias familias. Es una historia que uno podría contar innumerables veces. Hay muchas historias superpuestas de básicamente cómo la obsesión en la educación lleva a esa transformación de vida que es muy importante. Viene el otro papel, no solamente la transformación de las vidas individuales, sino cómo también al inculcar ese pensamiento crítico, al inculcar estas miradas críticas a nuestra sociedad, al ser conscientes a los estudiantes sobre la necesidad del cambio social, al ser conscientes a los estudiantes sobre todo lo que tiene el cambio social de complejo, al hacerlos conscientes en el pensamiento crítico de las diferentes miradas que podemos hacer a nuestra sociedad, eso se convierte también en factor transformador. Yo lo había puesto por aquí. A mí, como a muchos de los maestros aquí, les toca dar discursos en diferentes ocasiones, discursos de grado. Y en los muchos que yo doy, de alguna manera, trato siempre de enfatizar ese tema del pensamiento crítico. Y yo digo como lo siguiente, para contestar a tu pregunta, Constanza. Uno no se debe aferrar nunca a un único dogma. Y digo así a los estudiantes, no sucumban ante las respuestas encontradas en un libro único o en un solo predicador. Los que creen una sola cosa, los que organizan el mundo con base en narrativas binarias, los civilizados y los bárbaros, los explotados y los explotadores, los capitalistas y los propietarios, proletarios, los buenos y los malos, casi siempre se equivocan. Ese tratar de abrazar la complejidad del mundo, ese tratar de entender los aspectos buenos y malos de nuestra sociedad, de tener cierta aproximación objetiva a nuestros temas, de llevar la contraria, de básicamente protestar y mantener la capacidad de indignarse, pero al mismo tiempo entender que el cambio social es difícil. Esa actitud del pensamiento crítico, que es en el fondo un entendimiento día a día de la complejidad, eso que se transmite en el aula de clase, yo creo que cuando uno hace la mirada colectiva, o sea, esas vidas que se transformaron, esos muchachos ya educados en el pensamiento crítico, son un factor de transformación y un factor en últimas de defensa de la democracia y la vida colectiva fundamental. O sea, yo creo en esa otra dimensión de la educación, como tal vez los espacios de sanidad que tiene la sociedad para inculcar el pensamiento crítico. Yo creo que ambos son fundamentales.
Gracias, Alejandro. Hay un tema. Yo he tratado de mirar aquí, Constanza, dale. Pero hay tanta cosa que tú me vas diciendo, ya vamos a ver si yo pesco alguna. En todo caso, muchas gracias a todos. Aquí estoy viniendo a Domingo Espitia, pero si quieres, yo trato de hacer aquí el multitasking de oír tu pregunta, leer una y tratar de mezclarla. Desde su perspectiva, ¿qué debe hacer el Estado para devolver el papel protagónico a los maestros, para que continúen demostrando su compromiso social para los nuevos cambios generacionales? Y esta de Yasmín, digamos, responde también a varias inquietudes de los maestros, y es cómo fortalecerlo, cómo seguir avanzando en un ejercicio también para dar herramientas, porque es que hoy se plantea un tema, digamos, muy interesante, súper interesante, iba a decir, y sí, así lo siento, muy, muy, muy interesante en materia de poder entender. Bueno, qué pena con ustedes, eso suena. Tranquila, son las angustias de la... Del multitax, como dices tú. A mí se me fue la luz. De la mezcla de los ámbitos domésticos y laborales que nos está ocurriendo. Así todo, es. Que a los maestros y maestras donde están. Pero es que... La vida se nos mezcló completamente. Ahí están jugando ellos el papel de maestros, pero también con sus hijos de padres y madres, que no es fácil muchas veces combinar una cosa y la otra. Tú tocas un tema, o sale hoy en la conversación un tema fundamental, y es... Hemos hablado de que el maestro, más allá de que haya sido su formación de pedagogía, lo haya estudiado, ejerza como un profesional, pues evidentemente en su condición de ser maestro, más que de su hacer y de su saber, sino en su condición de ser maestro, son seres transformadores, son seres que están llevando cambio, y mira el impacto también, inclusive en el orden familiar, directamente que se tiene. Completamente. Ahí es donde ellos dicen, bueno, ¿y cómo fortalecemos también? ¿Cómo nos fortalecen? ¿Cómo el Estado puede entrar también a generar unas condiciones que favorezcan ese proceso con ellos en un momento determinado? Ahí hay una vía sobre ese punto. Y en otra, yo sí no quisiera dejar avanzar el tiempo sin que hablemos un poco más de las consecuencias en tema de lo que estamos viviendo ahorita. Tú lo pones en el mediano y en el largo plazo. Yo te quiero comentar que en el corto plazo, cuando nosotros hablamos de irnos preparando para un posible retorno, es porque ya hay cifras que preocupan. Los temas de abandono escolar, el tema de deserción escolar, hoy evidentemente nos ponen unas condiciones muy difíciles y preocupantes frente a lo que va a ser el comportamiento del servicio educativo y con ello el impacto hacia los niños. Entonces, ahí hay cosas también que mirar que son fundamentales, obviamente privilegiando la vida, el bienestar, la condición de angustia, de miedo en que estamos todos en este preciso momento, pero mirando el tema del impacto en el sector y en el sistema y lo que va a generar para esta generación que está en proceso de formación en este momento. Yo creo que hay como dos preguntas, entonces, Constanza. Voy a volver sobre la primera, que es un poco el papel de los maestros y la educación, y cómo el Estado y la sociedad, porque yo creo que también aquí está la sociedad, porque en el fondo es el Estado con lo que tiene que hacer, pero yo creo que la sociedad juega un papel fundamental más allá del Estado, sobre todo en el reconocimiento simbólico de los maestros y en la importancia que tiene el ser maestro en el seno de la sociedad. Las sociedades que tienen mayor movilidad social, las sociedades que han logrado de alguna manera dejar atrás esto que podríamos llamar estas trampas de pobreza también. Básicamente personas que no han podido superar ese origen socioeconómico desfavorable. Son sociedades donde el maestro, los maestros y maestras juegan un papel fundamental. O sea, que reconocen esa visión como tal vez la visión fundamental para tener este dinamismo social. En el fondo, lo que yo traté de mostrarles con base en estas investigaciones, que a veces se vuelven aburridores porque tenemos como la obsesión cuantitativa, yo lo llamaba el microscopio. Vamos a mirar esta parcela del conocimiento, vamos a coger las encuestas, vamos a hacer ese trabajo arqueológico, vamos a traerlo todo aquí, vamos a hacer las dos grafiquitas, vamos a medir la pendiente de un lado y el otro, y después con esos numeritos, con esas formas que resumen de alguna manera cómo estamos como sociedad, encontramos que hay mucha fricción, o sea, que hay algunas historias de movilidad, muchas de ellas al interior de los hogares de los maestros, pero no hay tantas, y que para construir más el papel del maestro es fundamental. Y que para eso hay que apoyarlo, no solamente desde el Estado, con sus diferentes instrumentos, sino también desde la sociedad. Una forma de entender estos estudios que yo traté de explicar en esta hora aquí por la mañana, es
en el fondo un llamado a eso, que si queremos tener mayores historias de movilidad social, si queremos eliminar parte de esas fricciones que impiden a muchas personas tener la vida que quieren y deben tener, si queremos tener una sociedad un poco más justa, el papel de la educación en general y de los maestros en particular en la sociedad tiene que exaltarse. Yo creo que esa es una de las conclusiones que podemos sacar de todo esto. Vice, yo tengo la misma preocupación. Hemos estado en la Universidad de los Andes haciendo no solamente revisiones sistemáticas de la literatura, de los efectos que están comenzando a verse en Colombia y en otras partes del mundo, sino reflexiones sobre este tema tan complejo que nos pone en una especie de dilema ético, ¿no? Yo digo lo siguiente, el principio fundamental tiene que ser, como tú lo mencionas, la protección de la salud y el bienestar de todas las comunidades educativas. Eso no está en juego. Eso es el principio preponderante, el que está aquí arriba. Pero al mismo tiempo, en las discusiones que se van a tener y que vamos a tener todos como sociedad este segundo semestre del año, yo creo que los efectos que ya están ocurriendo y los que van a ocurrir en el tiempo, yo creo que tienen que estar allí. La evidencia parece mostrar, y ya hablo yo con la camiseta de exministro de salud y con el conocimiento que tengo de estos temas, los niños no corren un riesgo muy grande. Para los niños el COVID-19 no es muy distinto a una infección respiratoria como las que ya hemos tenido. No parecen ser agentes muy importantes en la transmisión, pero lo pueden ser. Y tal vez el tema fundamental es la protección de los maestros y la protección de los padres y madres de los niños. Yo creo que tenemos que encontrar un punto medio entre la necesidad preponderante que tenemos que tener como sociedad de proteger a los más vulnerables, pero también la necesidad imperiosa, creo yo, fundamental de recuperar la educación. Porque pues un aumento de la deserción de 10, 15, 20% es una tragedia. Es una tragedia porque en el fondo volvamos a todo lo que hemos hablado este día, que va a llevar a mayor inmovilidad social, que esas fricciones sociales van a ser aún mayores, que quienes están saliendo de la educación son quienes ya están atrapados muchas veces en trampas de pobreza. Y yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener y que es inaplazable, en mi opinión, entre todos. Hay una tragedia, me parece a mí, en estos temas del COVID-19, y lo digo como observador ya más general, es que algunos debates fundamentales que se deberían dirimir básicamente en el área de la evidencia, los debates, por ejemplo, sobre la conveniencia o no de los confinamientos, los debates que se están dando, por ejemplo, en los países desarrollados sobre el uso o no de protectores y tapabocas, los debates sobre la educación, se han politizado demasiado. Y yo veo que en el fondo las posiciones se van a extremos de manera casi instintiva sin examinar la evidencia. Yo creo que nosotros en el sector educativo tenemos que ser capaces de dar ejemplo y decir, vamos, todos tenemos nuestra visión del mundo, todos tenemos nuestros prejuicios y formas de entender ciertos problemas, pero vamos a tratar de dirimir esta discusión por ahora, por lo menos en los debates iniciales, en el ámbito de la evidencia, sin fijar de antemano una posición en un debate que, vuelvo y repito, tiene que incorporar todas las dimensiones. Yo creo que como sector educativo, y me cuento entre ellos, es la invitación que estoy haciendo, a dar un debate informado primero. No voy a esconder las complejidades, no voy a esconder las complejidades éticas que los tienen, pero la excesiva polarización de todo, de absolutamente todas las dimensiones de la realidad, de esta complejidad que estamos viviendo, yo creo que no es conducente a las mejores decisiones. Seguiremos, dice, en ese que yo creo que es un debate fundamental. Y yo creo que los maestros y maestras nos van a acompañar en ese debate. Y muchos de ellos van a alzar la mano y van a, de alguna manera, en esta época difícil, inimaginable, impredecible, hace apenas algunas veces, van a decir, la educación tiene que seguir siendo un aspecto preponderante de la sociedad. Uno no puede cancelar la educación un año
y pretender que todo sigue igual. Todo no seguirá igual. Básicamente la educación desaparece en muchas regiones y ámbitos de la vida por un tiempo muy largo. Alejandro, así es, y creo que lo expresan muchos de los maestros de la audiencia que hoy está conectada a más de 4.500 docentes de todo el país. Y este tema de movilidad social creo que ha generado efectivamente mucha movilidad, porque detrás de cada pregunta hay una experiencia, detrás de cada pregunta hay una lectura, ¿no? Diferente. Eso es lo bonito de eso. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia de vida. Así y es. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia de movilidad social. Así es. Y las historias de vida son distintas. Y en el fondo esa grafiquita que yo mostraba con un montón de puntos, que cada uno debe ser una historia de vida. En el fondo lo que yo traté de hacer fue un resumen de todas esas historias de vida, ponerlas juntas y tratar de medirlas de alguna manera, sacar una conclusión que nos define de alguna forma qué tan dinámica ha sido nuestra sociedad y utilizar esa conclusión, esas comparaciones que hacemos con todos esos problemas y limitaciones epistemológicas, digámoslo así, de acuerdo. Para decir la educación tiene que seguir jugando un papel preponderante para tener sociedades más dinámicas, más justas y con mayor legitimidad, porque en el fondo esto es una construcción de muchos y la educación juega aquí un papel fundamental. Yo creo que coincido también en el sentido de que muchos maestros, parte de lo que manifiestan es eso, y lo manifiestan a modo de pregunta, y cómo los maestros podemos jugar un papel más determinante, cómo los maestros podemos empezar a comprometernos más con esta movilidad. Algunos hablan de, inclusive, de que este proceso formativo al que hoy seguramente nos has provocado sea parte de manera transversal de todos los niveles educativos, no sea solo un tema de la educación superior, no solo sea un tema de los chicos de la media, sino que desde muy pequeños empecemos a reflexionar sobre esto. Hay también una pregunta muy interesante que de pronto no hemos realizado y sí quisiéramos aprovechar tu presencia, Alejandro, antes de ya despedirnos, y es sobre el tema de cómo a veces uno de los fenómenos es que en las familias donde un estudiante, donde un niño, una niña se forma, se prepara académicamente, sobresale, trasciende, se va del país. Este tema que se ha denominado como fuga de cerebros. Y la afirmación es, pareciera que en Colombia no hay cabida para algunos talentos excepcionales. Y si quisiera, no sé, escuchar como tus reflexiones con respecto a esto, porque creyéramos nosotros que la lógica sería que precisamente a mayor formación, a mayor nivel académico, pues mayor oportunidades de movilidad social a partir de estos liderazgos que están allí. Pero ¿qué opinión te merece un poco este tema de la fuga de cerebros así denominado? Yo antes de adicionar un poco más pesimista sobre la fuga de cerebros, y yo terminé mi doctorado en el año 98, regresé a Colombia en el año 99, y era un año de una gran crisis socioeconómica en nuestro país. Y el primer estudio que hice llegando a Colombia después del doctorado fue un estudio donde cogí los datos del censo de los Estados Unidos y traté de encontrar colombianos que habían salido del país y encontré una cosa terrible en su momento, que algo así como el 10% de los colombianos que tenían estudios de maestría y doctorado se habían ido del país hacia los Estados Unidos como consecuencia de esa crisis de hace 20 años. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Ha pasado con el tiempo un hecho paradójico y es el siguiente, que muchos de ellos regresaron a Colombia o muchos de ellos están allá, pero han hecho conexiones con investigadores, por ejemplo, académicos o empresarios o partes de la sociedad colombiana y los han conectado más con el mundo. Entonces hay una especie como de cambio de paradigma en esto. Algunos cerebros sí se fugan, pero en el fondo tenemos también circulación de cerebros. O sea, personas que se fueron, pero tienen en el fondo una vida transnacional. Están aquí y allá. No han olvidado nuestro país. Y esas conexiones han permitido que para muchos colombianos abran oportunidades, por ejemplo, ir a estudiar en el exterior. Es la persona que se fue, hizo su carrera, es hoy en día un académico allá, no ha olvidado sus raíces en Colombia, y hoy en día esa conexión con nuestro país le permite a muchos colombianos tener esa oportunidad. Colombia ha sido un país no muy abierto a la migración, o sea, no tenemos muchos extranjeros en nuestro país, hemos sido un país históricamente tal vez aislado, perdido aquí en nuestras montañas en muchas ocasiones, y yo creo que en el fondo muchos de esos colombianos si siguen manteniendo sus conexiones con nuestro país, eso es positivo. Si se pierden, definitivamente no lo es. Pero en un mundo tan interconectado como el que tenemos hoy en día, con esta especie de, lo hablábamos antes de empezar la conversación, es un poco magia lo que está ocurriendo aquí, ¿no? A veces uno se va olvidando de los milagros de todos los días. Estar conversando
con miles de maestros en todos los lugares de nuestro país, compartiendo experiencias, tratando de entender juntos nuestra realidad, muchas veces inconmensurable, que no se puede reducir a una cifra. Es interesante, yo creo que estas nuevas formas de conexión hacen que esos colombianos no se hayan ido del todo. Entonces, al paradigma de la fuga de cerebros, yo creo que yo superpondría de manera un poco optimista el de la circulación, el de decir, no todos se han ido, siguen viniendo. Y esos contactos han sido también positivos para nuestro país. Hay otro elemento de la movilidad social que no tiene que ver con la fuga de cerebros del país, sino la persona que trasciende ese origen socioeconómico desfavorable. De alguna manera sale de su municipio, llega a una ciudad capital y la necesidad de seguir aportando. O sea, que la movilidad social no sea un abandono de su comunidad. Yo creo que detrás de esas historias de movilidad también hay esa necesidad de estar aquí y allá. Todas las historias de movilidad social son historias que básicamente nos muestran la necesidad de habitar varios mundos. El mundo de donde venimos, el mundo a donde llegamos. Pero no podemos olvidar ni lo uno ni lo otro para que estas historias sean verdaderamente transformadoras. Veo por aquí incluso que hay, yo mencioné cómo estas investigaciones estuvieron inspiradas con el que era en su momento un joven investigador, Thomas Piketty, y algunos de los maestros que están leyendo sus libros. El último capital de ideología. O sea, hay una preocupación grande sobre estos temas. Podríamos pasar, Edison y Constanza, horas, ¿no? Cada historia. Incluso hay pequeñas historias de movilidad social en los comentarios. Historias propias de los maestros, construidas con la ayuda de sus familias y sus padres en particular, que me parecen, tienen ese carácter emotivo, emocionante, ¿no? Muchas de ellas, es muy bonito. No sé, Edison, si tienes ahí una, o Constanza, una a la mano. Alejandro, no, yo, aquí hay muchas a la mano. La tranquilidad que me deja es que afortunadamente tú te quedas en el chat con ellas, las vas a tener, las vas a poder leer. Sí, las voy a tener aquí, es bonito tenerlas aquí, ¿no? Exacto, pero yo, en aras de tiempo, yo sí quiero que cerremos con algo, Alejandro, y es, el tema es duro, el tema es fuerte, es una postura crítica, es una, además una reflexión permanente de los maestros, si hay profesionales y seres que sean críticos, autocríticos, propositivos, frente a las diferentes realidades, además porque las viven diariamente y las viven en la complejidad de la vida, de los niños y de las familias, tienen la posibilidad de... Viven todos los días, sí, lo que tratamos de aquí es mostrar con unos cuantos datos para ellos es una vivencia permanente, ¿no? Así es, pero que también dentro de esa vivencia permanente, tal vez Constanza, que no sea una caricatura, es también una invitación tal vez a entender que dentro de esas vivencias permanentes hay una heterogeneidad, y hay historias distintas, y hay vidas que están cambiando, y hay vidas donde la movilidad social es la definición, hay otras donde no. Entonces también hay detrás de esto, y por eso en la grafiquita yo tenía estos puntos por todos lados, y es también entender la realidad con todo lo que tiene de complejo, aprender toda esa complejidad y tratar de cambiarla. Así es, y yo sí quiero que nos despidamos con un mensaje alentador a los maestros. Alejandro, ellos están poniendo el alma, pues decimos, ellos están entregando su capacidad, su vocación, están muy angustiados como todos claramente en este momento, pero le están metiendo fuerte la ficha para seguir en el proceso de trabajo con los niños. Estamos en un ejercicio con las Secretarías de Educación muy fuerte y escuchando, pues, porque como lo decíamos hoy, esto tiene posturas distintas y eso hace parte de un ejercicio tranquilo, amplio, abierto, de construir desde tantas posturas diferentes. Pero tiene que haber ganancias importantes. Nosotros desde el sector educativo tenemos una lista importante de lo que hemos aprendido y de lo que hemos ganado también en el marco de la pandemia, a pesar de estas condiciones. Un mensaje, Alejandro, ya para cerrar y para despedir a los maestros, porque ellos obviamente tienen una agenda también bastante apretada como nosotros y muy seguramente ya están listos a darle continuidad. Pero para que la cerremos con un mensaje así inspirador como esos que son característicos tuyos. Mi mensaje tiene tres partes, tal vez... Vice y Edison, con el agradecimiento por la invitación. El primero es de agradecimiento por el trabajo de todos los días, por
el intento que hacen de transformar esta realidad por las vidas que están tocando y que están transformando. Por esta idea que estuvo al comienzo de la presentación, de que en el fondo la idea de la educación es transformar vidas para que las vidas transformadas a su vez transformen la sociedad. Ese es el trabajo de los maestros. Es transformar vidas una a una, pero colectivamente. Ese todo va a ser mayor que la suma de las partes. Ese es el primero. El agradecimiento por levantarse todos los días a tocar vidas y transformar la realidad. El segundo es que no olviden esta idea de la movilidad social. Y no olviden la idea de que en el fondo la educación lo que quiere es generar sociedades más justas. Lo que está en juego en la educación todos los días es que hay personas que por un azar, por el albur de la vida, nacieron en condiciones socioeconómicas más desfavorables, y lo que trata de hacer la educación, su labor fundamental, preponderante en la sociedad, es esa labor de igualador, de construir oportunidades para todos, de darle oportunidades a los que no las han tenido. Y yo creo que eso es fundamental, que los maestros sean conscientes plenamente, y la gran mayoría lo son, de que la movilidad social está íntimamente ligada a la educación. Y que esa heterogeneidad que llega todos los días en la educación, esos muchachos con vidas diferentes, un buen maestro puede de alguna manera encauzar muchas de esas vidas hacia un futuro mejor. Y el tercer mensaje, Constanza, yo creo que es el mensaje de este momento que estamos viviendo. Esta pandemia, este momento difícil en la tercera década del siglo XXI, yo creo que va a definir en buena parte nuestro futuro. Y la educación está cambiando tal vez de manera definitiva. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como sector, y me cuento yo como educador, es que cambie para bien. Y yo creo que las reflexiones que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, el sector universitario sobre nuestros sistemas de admisión para generar sistemas de admisión más justos, las decisiones que estamos teniendo como sector sobre los sistemas de evaluación, las decisiones que estamos teniendo como sector en la forma como tenemos que operar, van a ser fundamentales. Yo creo que esas transformaciones en el fondo van a ser para bien. Yo creo que el sector de educación, a pesar de todo, va a salir fortalecido de esta coyuntura. Y en el fondo, el mensaje que yo trato de dar como educador y como rector de una universidad y como persona que tiene la capacidad de pronto de llegarle a mucha gente, es que la educación, en particular la educación superior que yo dirijo, tiene que cambiar para ser más incluyente, más conectada con el mundo, y que de alguna manera podamos llegarle a mucha más gente en la sociedad. Yo estoy seguro que ese cambio va a ser positivo y que de alguna manera como sector saldremos fortalecidos. Hace 60 años, un escritor que me gusta leer de vez en cuando, William Faulkner, dio su discurso en Estocolmo, que habían otorgado el Premio Nobel de Literatura. Y allí, despidiéndose, dijo una frasecita que leí hace algunos años y que se me ha quedado en la mente, y dijo algo como lo siguiente: después de todo esto, no solo sobreviviremos, sino prevaleceremos. Y yo creo que así tiene que ser. O sea, como sector, no solamente es un tema de supervivencia, sino que vamos a prevalecer. Esto es, la educación va a ocupar el lugar que se merece y tiene que tener en la sociedad para seguir, y ese ha sido el mensaje durante esta hora larga, siendo factor de movilidad social, factor de justicia, factor de equidad y factor también de construir vidas que valgan la pena. Gracias por la invitación, gracias por los maestros y las maestras por conectarse estas horas aquí, y seguiremos en la lucha. Así es, Alejandro. Mil gracias muchas, de corazón. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Y a los profes, un saludo para especial. Para mí fue un
un privilegio poder llegarles a tantos maestros. Esperemos algún día podernos encontrarnos y de pronto una vez más. Así es, así será. Alejandro, mil gracias, y a los profes que nos acompañaron. Muchas gracias a los profes, sí. Muchas gracias. Aquí tienen un colega, y seguiremos trabajando juntos. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Gracias, Vicen. Gracias, Edison, por todo. A ti, Alejandro. Gracias a ti, que nos ayudaron con la traducción. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos. Feliz día a todos. Un abrazo grande. Gracias. Mil gracias, Alejandro. Mil gracias a todos los que se conectaron. Realmente les seguimos invitando cada viernes a charlas con maestros. A este espacio para honrar su labor, las palabras de agradecimiento con las que cierra Alejandro son las mismas que nosotros reiteramos a cada uno de ustedes. Gratitud, gratitud por su labor y por sus esfuerzos. Nos vemos la próxima, nos vemos el próximo viernes en Charlas con Maestros. Feliz fin de semana, feliz puente para todos.